Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este podcast, una nueva edición de Recas for News, donde estaremos hablando de diversos temas de la actualidad concernientes a la natación y otros deportes. Sin más preámbulos, vamos a conocer a nuestros panelistas, quienes se encuentran hoy son Luis Miguel Gómez, Ronald Felipe, buenas noches, su servidor Denzel González, y sin menos importancia, Radamel Calaf. Calaf, ¿qué tenemos para hoy? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén viendo este video. Primero, antes de presentar a la persona que tendremos para hoy, muy especial para nosotros, quiero agradecerles a ustedes por estar esta noche aquí conmigo, por decir que sí a este proyecto, que con mucho respeto se lo presento a toda Latinoamérica. También darle las gracias al señor Geomar García, quien es propulsor de esta gran plataforma, también a mis ingenieros de sonido, Alberto Rosario, Wendy Sánchez, y a todo el equipo de RK Sport. Hoy tenemos, vamos a traerle hoy a Latinoamérica, una entidad que ha cambiado el deporte en nuestro país, se llama El Creso. Hoy tendremos con nosotros al director ejecutivo Manuel Luna. ¿Cómo está, Manuel? Gracias, Radamel, por la bienvenida y a todos los demás panelistas que nos acompañan. Gracias por la oportunidad de explicar cómo funciona y qué es Creando Sueños Olímpicos. Sí, por lo menos yo casi, o sea, yo saliendo entre el Creso a República Dominicana. En verdad, Beijing. Sí, Beijing fue la primera vez que ustedes empezaron. ¿Perdón? En Beijing, ¿fueron que ustedes empezaron? Después de Beijing. Ah, ok. De hecho, como comienza el programa, es que después de Beijing, en donde Gabriel Mercedes y Félix Díaz ganan medalla de oro y plata, en un avión se encuentran don Felipe Bicini y Luisín Mejía, y sale coincidencialmente ese mismo día en The Economist un reportaje de que República Dominicana había ganado esos Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tamaño del país, de acuerdo a la población, al PIB, ellos hicieron un ponderado de acuerdo a la inversión del gobierno en deporte, y en ese ponderado daba de que República Dominicana había quedado número uno en la tabla. Entonces don Felipe le dijo, tenemos que crear algo para que el sector privado apoye el deporte y podemos mantener esto y que esto no sea un espejismo. Entonces de ahí en adelante nació. Y de hecho, al año siguiente en Mayagüez, en Mayagüez, fueron los mejores centroamericanos hasta ese momento. Y ahora los centroamericanos de hace dos años lo superaron. Después en Guadalajara fueron los mejores panamericanos fuera de República Dominicana. Pero ahora los panamericanos de Lima también lo superamos. O sea que hemos ido mejorando, aprendiendo en el camino y tratando de impactar positivamente a nuestros atletas. Cuando comenzamos aquel entonces, comenzamos con 20 atletas y 5 disciplinas, y hoy en día son 100 atletas activos y 16 disciplinas. ¡Wow! Pero antes de seguir con todo eso, Manuel, yo quisiera saber, ¿tú has practicado algún deporte? Claro, de hecho yo era nadador, igual que usted. ¿En serio? Sí, yo llegué a nadar con Lace en Puerto Rico, en Trujillo Alto. Yo era dorsista, no tuve cerca de romperle el récord a Diego Castellano, que era... ¿Diego era de la misma época? No, Diego me llevaba dos años. Diego nadaba con mi hermano, okay, y Pedro Zuli, y yo era de la edad de Blanca. Lógicamente Blanca es femenina y es masculina, pero digamos que Pedro Zuli y Diego eran
de la generación de que iba arriba de mí, que eran mis metas a seguir, pero a los 13 me cansé de la natación y de los madrugones, cuando venían los invitacionales del NACO, que había que despertarse a las 5 de la mañana, vaya a nadar, y después a las 5 de la tarde, 4 kilómetros más, y eran 6, 7 kilómetros al día, todos los días, sin descanso, no había tiempo de... Entonces me dediqué por el golf, y después fui también selección nacional de golf, representé el país en Bahamas jugando golf, y era más divertido jugar golf que el sacrificio que es la natación, porque la verdad que los nadadores es demasiado duro. Sí, es demasiado. Mira, y como ustedes, ya nos explicaste que el señor Vicini y Vicini se encontraron en un avión, pero en realidad, ¿qué los motivó a usted a ayudar al deporte dominicano? Yo creo que fue una iniciativa altruista de don Felipe, en el cual él le encantan los deportes y encontró esto como una manera de poder impactar positivamente en la creación de líderes en República Dominicana. ¿Qué pasa? El atleta, por lo general, tiene un liderazgo innato. ¿Por qué? Porque sale a competir, tiene un espíritu de competencia, de triunfo, de sobresalir. Pero cuando tú lo sacas, el atleta dominicano sobre todo, cuando tú lo sacas de su naturaleza deportiva y lo pones en el mundo laboral, eso se viene abajo. Entonces lo que quisimos fue crear un programa que los apoyara deportivamente, pero que también los apoyara educativamente. Entonces todos los atletas tienen una beca de Creso de manera tal de que cuando acaben su vida deportiva tengan la educación necesaria que le permite insertarse en la vida laboral y que ese liderazgo que tienen en los deportes también lo tengan en la vida laboral en cualquier aspecto, ya sea en una federación, en el Comité Olímpico, o en una oficina de banco, o en una empresa de bebida, o en un asset management firm, en lo que sea, en la que se dedique. Nosotros tenemos atletas, para que ustedes entiendan, Moisés Hernández, ese tolete de taekwondocista que está proyectado para luchar por medalla en Tokio, Moisés Hernández está estudiando medicina, médico, ok, tenemos contables, tenemos administradores de empresa, teníamos un velerista que se graduó de ingeniero, o sea que hay todas las carreras que tú te puedes imaginar, todo eso estudian los atletas de Creso, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que, por ejemplo, atletas como Gabriel Mercedes, hoy en día pueden decir y ufanarse de que estaban fuera de las aulas a la hora que entraron a Creso, y que precisamente por la insistencia de Creso retomaron sus carreras. Gabriel acabó en Londres con una lesión, en los Juegos Olímpicos con una lesión, y más nunca pudo volver a competir, y gracias a esa preparación que tiene, se ha insertado en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque tiene un título, ha aprendido a hablar inglés, y va de país en país, dando conferencias y dejando el nombre del país ahora en alto, no compitiendo, sino siendo un líder deportivo después de acabada su vida deportiva. Entonces eso nos llena de orgullo, y eso es lo que estamos y eso yo creo que fue la génesis del programa, y lo que hemos ido cultivando y entendiendo que esto es una inversión a largo plazo. O sea, no es que tú inviertes ahora y en 2 o 3 años tú vas a ver los resultados. Esto es una inversión que ahora se están comenzando a ver los resultados de lo que sembramos hace 10 años, y lógicamente es un programa que posiblemente de aquí a 10 años más vamos a ver posiblemente el mercado laboral minado de atletas de Creso, de atletas dominicanos, ¿tú entiendes? De atletas que orgullosamente nos llenan de orgullo, valga la redundancia, a diferencia de lo que pasaba anteriormente en los 80 y los 90, que veíamos que un atleta que había sido medallista o de oro en un panamericano y acababa viviendo debajo de un puente o siendo chofer de un carro público, lo cual es un trabajo completamente digno, pero no creo que es el trabajo que queremos. Claro que siempre es un atleta cuando gana una medalla. Para que un atleta, después de terminar su vida, se dedique, ¿tú entiendes? Ok. Mira, ¿y el Creso es una entidad o tiene divisiones dentro de sí? Creso es una organización sin fines de lucro, una que en la cual invierten 10 empresas líderes del país, que son, claro, Central Romana Corporation, el Grupo Rica, el Banco Popular Dominicano, el Grupo SID, Perquido, Total, Universal, RISEC e Inicia. Son 10 empresas que todos los años aportan
casi 1.7 millones de dólares al año, o sea, todos los años. Esas empresas sacan de manera magnánima todos los años cerca de 1.7 millones de dólares para invertir en los atletas, de los cuales cerca de un millón se va en la parte deportiva, unos 300, 400 mil se va en la parte educativa, y luego ciento y pico, casi 200 en la parte administrativa, digamos, del programa. O sea que es un programa muy interesante y que ayuda a los atletas a foguearse para poder alcanzar el sueño olímpico. Un atleta lo que necesita para triunfar son dos cosas. Una es talento, y con eso ellos nacen. Y la otra es fogueo, y ahí está Creso, para garantizar que ese atleta pueda foguearse, pueda llegar a las competencias. Ah, no, que el ministerio no le ha mandado un pasaje, que la federación no ha conseguido, que no aparece el patrocinio. No, no, no. El atleta de alto rendimiento que está en Creso sabe que sus competencias principales del año ya la tiene garantizada y puede concentrarse en prepararse, no concentrarse en que la mamá, el tío, el primo esté buscando de dónde es que van a salir $2,000 para buscar un pasaje para llegar a esa competencia. Tú lo has vivido si fuiste atleta. Yo lo viví. Óyeme, nosotros cuando fuimos a representar el país en golf, yo me acuerdo que mi tío consiguió unos chores en un sitio, después Cacho nos regaló unos poloches, entonces había que, óyeme, era con el sombrerito pasando para recolectar los polos. Eso pasa mucho aquí. Manuel, una pregunta, ¿cuáles son los valores que promueve el Creso como entidad? Nosotros lo que queremos promover, lógicamente, es el liderazgo, honestidad, o sea, desde el punto de vista de tú tienes que ser no solamente honesto en el juego, sino honesto contigo mismo, o sea, ser, respetar las reglas, ganar limpiamente, no usar, no doping, a eso me refiero con honestidad. Y lógicamente, dominicanidad. O sea, nosotros necesitamos, o sea, es un valor muy nacionalismo hasta cierto punto, pero al final del día nosotros queremos que el atleta se sienta sumamente orgulloso de llevar esto en el pecho cada vez que sale a caminar por la Villa Olímpica o de poder levantar la bandera cuando gana una medalla. Y vamos a estar claros, la mayoría de los atletas no van a ganar una medalla olímpica. Tenemos 100 atletas en Creso ahora mismo, y de esos 100, posiblemente 2, 3, o mucho, tal vez 4, van a ganar una medalla olímpica. Pero tal vez 20, 30, 40 de ellos sí van a llegar a los Juegos Olímpicos. Y ese es el sueño que queremos ayudarlo a cumplir. Porque el que llega a las Olimpiadas es un atleta fuera de serie. O sea, llegar a una Olimpiada, o sea, para mí, que cuando era nadador, llegar a un centroamericano era más difícil que el diantre. Imagínate tú llegar a unos panamericanos, unos Juegos Olímpicos. Es sensacional. Y ustedes tienen amigos que han llegado a natación a los Juegos Olímpicos y la sensación es espectacular. Se me paran los pelos nada más de recordarlo. Claro, sí. Uno ve a sus amigos llegando a Olimpiadas y uno mismo siente satisfacción por ellos. Así mismo. Así mismo. Sí. De hecho, a mí me tocó ver a Johnny Pérez, que ustedes lo entrevistaron el otro día en Río. Y cuando yo le mandé, todavía nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, los que nadábamos enlaces, y cuando, se llama Enlaces Presente y Futuro. Y cuando yo mandé el video, lógicamente, de Johnny nadando, el dominicano, en los Juegos Olímpicos, claro, había gente que lo estaba viendo y salió el gordito que iba nadando al lado de él, y se fue por cubota, como que, ven acá, espérate. Si ese gordito está nadando ahí, yo puedo ir para los Juegos Olímpicos. Y precisamente por eso, y reformaron la forma de clasificación ahora para natación de manera tal que solamente los atletas que clasifiquen al mundial o que hayan participado en el mundial pueden ir a los Juegos Olímpicos. O sea, la cuota se mantiene siempre y cuando el atleta haya por lo menos participado en el mundial de natación. Y es una manera de tú garantizar un poquito. Claro, yo quiero la representatividad continental, pero no puede ser que venga, y no porque sea gordo, porque puede ser un gordo que tal vez sea muy rápido, pero ese niño hizo, que yo me acuerdo, que como casi 3 minutos en 100 metros, yo no me acuerdo. 57.
Sí. ¿Y cuáles son los 57 hizo Johnny en los 100, pero el gordito hizo más de 2 minutos. Sí. Sí. Manuel, ¿y cuáles son los requisitos para ser parte del Creso como atleta? Qué buenísima pregunta. Creso no invierte directamente en atletas. Creso invierte en todo el sistema. Para que entendamos cómo funciona Creso. Hay unas empresas que pasan 1.7 millones de dólares a señores, aquí yo tengo a mi hija, mire, haciendo gracia, ella quiere participar en la entrevista de televisión, y ha pasado por abajo de mi silla como 10 veces para no interrumpir, y ya definitivamente yo tengo que enseñarlo, ustedes me excusan. Yo sé que tú, por lo menos, yo sé que tú has pasado esta cuarentena con tu hija, yo solo sé. Dile hola en la entrevista. ¿Te están viendo ahí? Hola. Se llama Montserrat y va a ser profesional de tenis o de gimnasia. O de ciclismo, pues. Ella está entusiasmada con el ciclismo, pero yo creo que ella lo que más le gusta es la gimnasia. Bien. Paz de inversión. Y después de esta inversión de esta empresa, eso pasa a el Comité Olímpico Dominicano. Y al fondo de educación que tenemos. Entonces, lo del Comité Olímpico Dominicano se divide entre las federaciones. Y las federaciones con eso costean los gastos que tiene ese atleta. ¿Cómo se eligen las federaciones? Cada federación debe, al finalizar el ciclo de 4 años, presentar su plan estratégico para el próximo ciclo olímpico. O sea, cuando se acabara Tokio, dentro de 2 semanas, se suponía. O sea, mañana íbamos a comenzar y acababa el 9. Entonces, para octubre, todas las federaciones debían de presentar su plan de 4 años para el ciclo que es París 2024. Y ahí nosotros nos pasamos un día entero escuchando federaciones y viendo, mira, nosotros la Federación de Natación, tenemos este y este atleta, tenemos esto enclavado y la proyección de esto es tal. Nosotros en tenis de mesa tenemos este que está a este nivel, y aquí viene el relevo, yo necesito que invertamos ya en el relevo, porque este puede clasificar los Juegos Olímpicos Juveniles, y uno comienza a evaluar técnicamente las federaciones. Entonces, después que técnicamente está lógicamente evaluada la federación y sus atletas, entonces se decide cuál federación tiene más proyección olímpica, y en base a eso más o menos se divide el presupuesto. Entonces, dentro de la federación propone una serie de atletas. La federación propone 10 atletas, 8, 7, 6, 5, dependiendo. Y luego el comité técnico, que está compuesto por un técnico del Comité Olímpico Dominicano, un técnico de Creso y un técnico del Ministerio de Deportes, evalúan esos atletas y dicen, sí, estos 8 que mandó Taekwondo son los 8 que tienen que tener el programa. O no, estos 8 que mandó Taekwondo, faltan 2 que están igual que el 7 y el 8 que ellos mandaron, y debemos incluirlo también. Entonces se consulta a la federación, mira, queremos incluir estos 2, sí, vamos a incluirlo también, o al revés. Por ejemplo, una federación una vez que mandó 13 atletas, le dijimos no, 13, esos 5 atletas, tú estás poniendo 5 atletas de más, porque esos 5 atletas son atletas que están para el ciclo del 24 y ahora estamos en el ciclo del 20, entonces vamos a invertir en estos 8. Entonces, es una evaluación técnica, atleta por atleta, en base a su proyección, y ahí se decide cuál entra. Y, lógicamente, después que entran, tienen que estudiar. Atleta que no estudie, atleta que se saca del programa. ¿Y qué cualidades, aparte de estudiar, ustedes observan para que un atleta sea elegible para el Creso? La parte técnica deportiva. O sea, ¿cuál es la parte de la proyección técnica deportiva en base al ciclo olímpico? ¿Qué posibilidades tiene ese atleta de clasificar a Tokio? O en este ciclo, o por ejemplo, hay algunos atletas que están en Creso sabiendo que están invirtiendo para París. Tú tienes, por ejemplo, judo, ya es una disciplina de Creso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces decidimos invertir en Antonio Tornal, que tiene todavía 19 años, pero ganó una medalla en los Juegos Olímpicos Juveniles de Buenos Aires. ¿Para qué? Para invertir en él desde ahora con miras a que pueda clasificar a París 2024. A Deury Corniel, número 1 del mundo en kitesurf, esa disciplina entra como olímpica para 2024, comenzamos a invertir con él desde el año pasado para que comenzara a hacer el traspaso hacia foil, porque en kitesurf tú tienes freestyle y tienes foil.
Foil es la disciplina que va a los Juegos Olímpicos. Entonces comenzamos a invertir desde el año pasado para que él se vaya adaptando y así sucesivamente. O sea que es una evaluación de verdad, atleta por atleta, cada atleta ha estado estudiado y cuál es la proyección que tiene en boxeo, en levantamiento de pesa, en lucha, en cada una de las disciplinas en las cuales invertimos, hay una evaluación técnica detrás de cada uno de ellos. O sea, para tú pertenecer a Creso, tú necesitas la evaluación técnica y tú tener proyección técnica deportiva. Para tú mantenerte en Creso, tú necesitas estudiar y rendir deportivamente. O sea, tiene que rendir. Nosotros no le pedimos al atleta dominicano que tiene que sacar A en la universidad, porque en lo que estudian en Estados Unidos, duermen en la universidad, comen en la universidad, estudian en la universidad y entrenan en la universidad. En República Dominicana, tú vives en Gualey, estudia en la UAS, entrena en el Centro Olímpico y no tiene transporte privado, es transporte público dominicano. Transporte público malísimo. Manuel, antes de que siga otro muchacho, tú le dijiste lo de las reglas de la FIN, pero yo creo que lo habían cambiado. Cambiaron hace como 3 días, yo lo subí y le tagué a la media del Creso para que lo viera. Puede ser que la modificaran. Yo dije las reglas que era para clasificarse. No, sí, pero eran ahora. Era eso mismo, porque te quería corregir porque la habían cambiado y lo tenemos una pregunta. Para el 2021 puede ser que hayan modificado algo, porque como ya el mundial no va este año, entonces, o sea, cambia completamente. Y así ha cambiado en otro deporte. Qué bueno que lo aclaraste, pero simple, lo que quise decir con ese punto es que cada deporte tiene su sistema de clasificación y que nosotros lo que buscamos, lógicamente, es que el atleta logre llegar a los Juegos Olímpicos y buscamos que ese sueño olímpico se convierta en realidad. Ok, y una cosa, ¿qué es más difícil? ¿Entrar al Creso o mantenerse en el Creso? Entrar es lo más difícil. Después que tú entres, es más fácil mantenerte. O sea, y de hecho, para las federaciones también. Porque tú tienes cuatro, después que tú entras, lo difícil para una federación es entrar, pero después que entras, pues probablemente va a tener garantizado mínimo 4 años el ciclo olímpico completo, porque no vamos a entrar una federación ahora para sacar el año que viene. Nosotros queremos, hay federaciones lógicamente que uno le tiene que meter más presión para que hagan bien el trabajo, pero es por lo menos el ciclo completo para confiar en que ese trabajo se está realizando correctamente y ver el fruto final al final del ciclo. Entonces lo más difícil es, de hecho hay federaciones que tienen luchando por entrar más de 8 años y todavía no ha habido una evaluación favorable de parte del comité técnico y no han podido entrar. Y una pregunta, Manuel, o sea, ¿cómo se manejaría un atleta en caso de que tenga una lesión, por ejemplo, una rotura de un ligamento de una rodilla o ese tipo de cosas? ¿Sería sacado de Creso? Un atleta lesionado que dura más de un año lesionado y sigue en Creso. Nosotros no vamos a dejar de confiar en un atleta por una situación circunstancial. Roberto Cid duró un año lesionado, que lo operaron y estuvo fuera de la cancha de tenis. Ahora, ¿quién es la raqueta número uno del país? ¿Tú imaginas que hubiéramos dejado de apoyar a Roberto porque tuvo esa lesión? Hoy, la principal oportunidad de chance de volver a clasificar un atleta masculino a los Juegos Olímpicos, Roberto sí. Y Roberto sí, el año 2018 se lo pasó lesionado. Imagínate tú si hubiéramos dicho, ay, se lesionó, va para afuera. No, cuando él llegó, estaba ahí su presupuesto y él pudo seguir practicando, entrenando y pudo graduarse. Hoy está graduado de universidad en Florida, está casado y está jugando durísimo. Perfecto. Bien. Y de hecho, el caso, por ejemplo, con el de Audrey tuvo problemas en las rodillas y pudimos conseguirle un tratamiento de plasma rico en plaquetas para poder recomponer los problemas que tenía ahí en la rodilla. Y desde entonces ahí pudo clasificar a los Juegos Panamericanos y ganó el oro panamericano. Por eso cuando Audrey gana el oro en los Panamericanos, que me ve... Me brinca porque él sabía el trabajo que hizo su entrenador, su preparador físico, que estuvo ahí con él todo el tiempo y fue el que fue a Creso a tocar la puerta. Hey, yo sé que Creso no invierte en medicina deportiva, pero esto es un caso excepcional y lo llevamos al consejo
y se vio, y efectivamente había que tratarlo en ese momento porque la clasificación venía muy pronto. Clasificó a los Panamericanos y lo ganó, y Audrey lo vivió, y hoy en día tú le hablas a Audrey de Creso y lógicamente lo siente muchísimo, porque no solamente es el dinero, es el acompañamiento, es estar ahí, es escucharlo, es tratar de ir a verlo en la competencia. Tratamos de estar con ellos en las competencias nacionales, en las internacionales que se hacen en el país, y lógicamente ya en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y en los Olímpicos. Okay. Una pregunta, Manuel. Tú estabas hablando ahorita de los atletas que están en el Creso y mencionabas que estaban en la universidad y eso. ¿Hay algún atleta menor de edad también en el Creso? Sí, hay varios atletas que son menores de edad y hay atletas que son mayores de edad, pero que todavía están en el colegio. Nosotros tenemos varios atletas, por ejemplo, de lucha y de boxeo, que están algunos de ellos en primaria, con más de 18 años. Entonces, y voy a poner un caso de éxito para no hablar de los casos que están en proceso. Cuando Luyelín Santo entró con 17 años, 18 años en Creso, después de él haber ganado las dos medallas de oro en los Juegos de la Juventud de Singapur en el año 2010. Y Luyelín no estudiaba. Y yo me senté con él en el lobby del Comité Olímpico Dominicano y le dije, si tú quieres pertenecer a Creso, tú tienes que volver a estudiar. Y Luyelín le faltaba acabar el bachillerato. Acabó el bachillerato, se fue a Puerto Rico, inscribió en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, estudió, acabó, ahora está haciendo cursos de inglés para graduarse en grado de inglés, está haciendo un posgrado, y todo ha sido eso, becado con Creso. Y hoy ese otro que cuenta Luyelín, de cómo él estudiaba, no estaba en su plan en lo más mínimo, y él dice, miérquina, ¿tú te imaginas que yo ahora te sin estudiar, cuánto le ha cambiado la vida a Luyelín, que era ya mayor de edad y no había acabado el colegio, y hoy en día es un profesional que todavía está activo, pero que ya se está preparando para cuando llegue su retiro, por lo menos tener una preparación suficiente para poder ser un poquito tal vez como su líder, su ídolo, que es Félix Sánchez, que tiene una preparación espectacular. Sí, no, y el apoyo que ustedes le dan, o sea, hace cambiar a la vida. Y sí, entonces, sí, cuando es menor de edad, ¿ustedes involucran a los padres? O... Sí. Sí. De hecho, por ejemplo, en el caso de Antonio Tornal, el de judo, que vuelvo a mencionarlo, cuando hablamos con su padre para decirle, nosotros queremos que sea parte de Creso, y los beneficios que él va a tener, vamos a pagarle el colegio, no importa el colegio que él esté, después la universidad, y necesitamos que él compita en esta y esta competencia, bla, 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 y los papás, lógicamente, estuvieron encantados y entraron en Creso. Está muy bien. Y otra pregunta, que tú mencionaste ahorita que habían 100 atletas ahora mismo, alrededor de 100 atletas en el Creso. De todos esos atletas, ¿cuánto en el deporte de natación cuenta el Creso? ¿Cuántos atletas en natación cuenta? En natación están 2 enclavados y 4 en nado, si no me equivoco. Déjame ver. Huertas. Fausto Huerta, Johnny Pérez, Cristal Josué, ajá, okay. Esos 4 en nado y 2 enclavados, que son Frandiel y el Pato, ay Dios, se me olvidó, José. Rubalcaba. Rubalcaba. Gracias, José Rubalcaba. Exacto. Un apellido medio. Es que yo siempre le digo pato, porque es como el. Yo le digo pato a José y capullo a Frandiel, porque capullo activo, ¿eh? Sí. No, pero eso es un nombre de cariño. Y sí. Entonces, ¿cómo funciona el patrocinio o la ayuda con esos atletas del Creso? Hay una serie de competencias a las cuales ellos tienen que asistir, y esas competencias, los viajes, esas competencias están cubiertos por Creso. Además de que reciben un subsidio mensual para los que viven fuera del país, reciben creo que son $500 mensuales como una ayuda para sus estudios. Y además de eso, vamos a suponer que si tienen que venir al invitacional a los campeonatos nacionales de aquí,
ese pasaje lo cubre Creso, si tienen que ir a una competencia interestatal y necesitan el pasaje, pues lo cubre Creso. Es la federación más que todo la que prepara el presupuesto, no somos nosotros, nosotros simplemente le aprobamos el presupuesto. Natación es de las federaciones con menos presupuesto, porque lógicamente dentro de las 16 disciplinas, es la que tiene, de las que menor proyección olímpica tiene, para ser reales, recuérdense que teníamos desde el año 70 y pico que no ganábamos ni siquiera una medalla centroamericana, y fue Cristal la que rompió esa mala racha. Entonces, pero se mantiene natación porque no es menos cierto que sí hay cierta proyección de clasificación, y como les dijo Tirito a ustedes, el tema no es necesariamente ganar una medalla, el tema es lograr clasificar, porque clasificar ya es ganar, o sea, es en inglés muy fácil decirlo, porque it's being an Olympian, o sea, te dan una medalla por ser un Olympian. Ya eso es un premio espectacular. Entonces, en natación, aunque no hay proyección de ganar medalla, sí hay proyección de poder clasificar a los Juegos. Entonces, estamos empujándolo para tratar de que clasifiquen a los Juegos. Exacto, exacto. Manuel, ya que tú hablabas de que tú hay de la ayuda a los atletas, después de una mala competencia, ¿qué soporte ofrece el Creso para los atletas? En este qué mundo, buena, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Nosotros si que, tenemos altas y bajas. Si tú supieras, Ronald, que eso es muy interesante, porque no solamente después de una mala competencia, ese acompañamiento tiene que ser constante. Y nosotros tenemos psicólogos deportivos en Creso que se dedican a dar acompañamiento a los atletas. Lógicamente, hay veces que hay atletas que no han querido usarlos, pero nosotros lo que tratamos de decirle es, bueno, aquí para cuando tú quieras, porque al tratarse con un psicólogo, no todo el mundo lo entiende, y no un psicólogo, o sea, el psicólogo al final del día es un terapeuta que te va a ayudar a encontrar nuevo otro camino, pero que te va a ayudar inclusive a veces en tu vida personal, o en tu vida amorosa, o en tu vida en aceptarte. Hay atletas que tienen problemas de abuso en su casa de sus padres, hay atletas que tienen abuso de género de su pareja, hay atletas que son homosexuales y no saben cómo afrontarlo, hay atletas que tienen un problema económico muy fuerte y eso lo afecta psicológicamente en el desenvolvimiento deportivo. O sea, hay atletas que tienen miedo a ganar, que tienen miedo a ganar, no miedo a perder, o sea, les da miedo ganar. Entonces, todo ese tipo de cosas, tenemos a un psicólogo que tratan de darle toda la asistencia del lugar a nuestros atletas para tratar de acompañarlo. Y lógicamente estamos tratando inclusive de llevarlo a ese psicólogo, a las grandes citas, los panamericanos, los centroamericanos, para que puedan estar con ellos en el momento de la competencia. Perdona que te corrija, soy Denzel, mi nombre es Denzel. Perdón, Denzel. Desde que empezó el Creso, ¿cuáles han sido las competencias donde los atletas se sienten más presionados? Porque más presionados. Sí, hay competencias que van con no, proyección. Eso varía de una competencia a otra, de un atleta a otro. Yo te puedo decir un atleta que se ha sentido súper confiado en unos Juegos Panamericanos y que se ha sentido apretado en unos Juegos Nacionales, en atletismo. Puedo hablar de uno, que no voy a decir su nombre, que en los Juegos Panamericanos iba paseando, y no en estos, en los anteriores. Y luego de eso vinieron unos Juegos Nacionales, donde venía un atleta dominicano subiendo, y él sabía que podía perder, y dijo, mira, yo no sentí esta presión ni siquiera en los Panamericanos. Entonces eso varía muchísimo de un atleta a otro, y no hay un momento en el cual pueda decirse que hay más presión o menos presión. Hay atletas, una Crismeiri Santana, miérquina, o sea, hay pocos atletas que yo he visto con la seguridad con la que Crismeiri Santana hace los levantamientos de pesas, ¿tú entiendes? Es verdaderamente una montra, de verdad, y sacaría a Bonat también el levantamiento de pesas. Yo lo veo y me quedo como que, wow, me quito el sombrero. Igual hay otros en otros deportes que tienen, por ejemplo, el mismo Roberto Sitt en tenis de mesa, tiene un hambre que tú lo ves siempre, óyeme, con esa hambre de ganar todo el tiempo. Audrey Ning en gimnasia se concentra bárbaramente.
José Rubalcaba en clavado tiene una concentración bárbara, bárbara. Y tú, son atletas que tú dices, mira, a este tipo no le da miedo. Sin embargo, tú tienes otro que lo trabajamos más. Hay un atleta, que no voy a decir su nombre, por supuesto, pero hay un atleta en tenis de mesa que siempre la tratamos de ayudar. Hay otro en tenis normal, hay otro en golf, que tratamos de ayudarlo mucho con los psicólogos porque hay más cosas que trabajar, simplemente. O sea, el cerebro es un músculo igual que los molleros, igual que la piel, o sea, igual que cualquier músculo. Y hay gente que necesita un poquito más de ejercicio que otro para trabajar ciertos músculos. Y por eso los psicólogos se concentran en ese trabajo. Concerniente a lo que es el apoyo económico, sabemos que los atletas de natación tenemos muchas competencias durante todo el año y los otros deportes también. ¿Cuántas competencias se le costearían a los atletas? Depende de la federación y del deporte. Yo te puedo decir que, por ejemplo, los de tenis, que es la disciplina que más compite en el año, es la disciplina que más torneos tiene, se le cubren posiblemente give or take 15 torneos, ¿te entiendes? O más. Sin embargo, hay otras federaciones como Taekwondo, que a pesar de que es un presupuesto muy grande, porque son muchos atletas, son 8 y son viajes caros, pero posiblemente son 4 competencias al año, 5. Levantamiento de pesa, pero el levantamiento de pesa necesita mínimo 2 bases de entrenamiento de más de un mes cada año en altura. Entonces, tú llevaste a los atletas durante un mes a una base de entrenamiento, óyeme, como mínimo, o sea, te van 30, 40, 50 mil dólares como quítame esta paja. ¿Tú entiendes? Entonces, es un dinero. Depende mucho del calendario, del atleta. Hay veces que los atletas ya entienden cómo funciona Creso y tratan de armar su calendario en las disciplinas que pueden, de manera tal de poder rendir un poquito más los recursos. Pasa mucho en los de golf, en los de tenis, en los de tenis de mesa, que pueden ajustar. En vez de irme a una gira Europa, Estados Unidos, Sudamérica, déjame competir. En vez de competir 3 veces en esos 3 continentes, déjame competir 6 veces en Europa o 6 veces en Norteamérica. Y así puedo ir a más competencia con el mismo presupuesto. Déjame hacerte una pregunta. Adelante. Vamos a ponerlo en el caso y voy a mencionar un nadador porque lo conozco. Johnny, ¿cuántas veces Johnny compite con ustedes? No lo sé. Tendría que chequear el presupuesto exacto, pero no lo sé. Y de nuevo, recuérdate que natación es de la disciplina con menor presupuesto, pero posiblemente que Johnny tenga costeado 2 o 3 competencias al año con recursos de Creso. No creo que mucho más de ahí. Igual lo de clavado, no creo que pase mucho más de ahí. ¿Cuál fue el primer grupo de deporte que como entidad ustedes apoyaron? Fueron 5 disciplinas en aquel entonces, que fueron, si mal no recuerdo, atletismo, levantamiento de pesa, taekwondo, estoy tratando de acordarme exactamente cuáles fueron, para no decir una cosa por otra. Karate entró después, golf entró después, tenis entró después, tenis de mesa entró después, lucha entró después, entró esgrima porque don Gianni Vicini había sido esgrimista. Y natación entró desde el principio. ¿En serio? Sí. Desde el principio. Cada cañón. Sí. Creo que me falta una. Bueno, porque entraron esas 5 y de una vez entra esgrima y hubo otra. Ya me acuerdo. Y balonmano estaba en aquel entonces. Eran. Mira. Atletismo. Levantamiento de pesa. Balonmano. Vela. Esgrima y natación.
Esas fueron las primeras disciplinas que tuvieron en CRESO. Y dentro del CRESO, ¿existen diferentes programas para ajustarse a las necesidades de los diferentes atletas y cómo se dividirían? Bueno, no que existen diferentes programas, sino que cada federación se maneja de manera diferente, posiblemente. Entonces, hay federaciones que hacen programas de base de entrenamiento y hay federaciones que no hacen base de entrenamiento, que gastan más en otro tipo de fogueo o competencia. Entonces, nosotros le damos libertad a las federaciones de que puedan preparar su calendario y su preparación. Hay federaciones que invierten en suplementos, hay federaciones que no invierten en suplementos, hay federaciones que nos piden que incluyamos un entrenador, hay federaciones que no necesitan el entrenador porque los atletas están más dispersos. Por ejemplo, como en natación, tú no puedes tener un entrenador para natación, ¿por qué? Porque los atletas están, los cuatro atletas de natación están en cuatro estados diferentes de Estados Unidos y tú no puedes tener un entrenador para ellos, ¿tú entiendes? O sea, entonces las federaciones deciden más o menos cómo su programa lo van a dividir y cómo lo van a llevar. Pero de la pregunta anterior también interesante, cómo hay federaciones que han salido de CRESO y algunas, como Vela, ha vuelto a entrar. O sea, Balonmano salió Vela, y Vela volvió a entrar con Adeur y con Niel. Y lógicamente salieron porque la proyección olímpica decayó y ya no tenían esa proyección. Y de hecho, luego de cada ciclo olímpico, cuando acabemos Tokio, se hace esa evaluación técnica. Y posiblemente hay federaciones que no seguirán a París porque no ha podido hacer el relevo dentro de sus atletas para la generación que sigue, y tal vez ya esa generación que está ahora ya está adulta y no va a tener ningún tipo de proyección de poder clasificar a los Juegos Olímpicos de París. Y también se pueden incluir otras después del análisis de todo. Incluir otras, ahí yo sé, hay federaciones que quieren entrar. Creo que triatlón quiere entrar, creo que badminton quiere entrar, creo que ciclismo quiere entrar, pero lógicamente no hemos hecho la evaluación técnica al día de hoy para nosotros ver si pudieran entrar. Eso se hará después que concluyan los Juegos Olímpicos de Tokio. Claro. Y ahorita que tú mencionabas que la federación era la que preparaba los campamentos de entrenamiento, la competencia y eso, pero si un atleta, o sea, el atleta tiene libertad también para pedirle a usted al CRESO si necesita irse a un campamento y eso. Depende de la federación y la disciplina. Por ejemplo, un atleta en taekwondo no tiene esa libertad porque compiten en equipo y son los equipos que van a la competencia, la federación, igual en levantamiento de pesa. Pero hay disciplinas que son más individuales, como tenis, como natación, como tenis de mesa, como golf, en la cual los atletas preparan sus calendarios y sus calendarios se los manda a la federación y la federación entonces se sienta con nosotros para nosotros preparar ese caso. Hay un atleta, por ejemplo, de tenis de mesa ahora que le solicitó a CRESO, mira, es que yo quiero una base de entrenamiento en Alemania que me va a servir para esto, para esto y para esto, y nosotros le dijimos, mira, no parece bien, pero tiene que venir por la federación. Efectivamente, lo llevó a la federación lo evaluó, vio que era muy bueno, y lo presentaron, y se aprobó. Ok. Y también, por ejemplo, si un atleta que estaba en el CRESO decide retirarse, pero hace el ciclo olímpico y regresa al retiro, y tiene una buena proyección para los Juegos Olímpicos, ¿puede volver a entrar al CRESO? Claro, claro. Lo más importante, lógicamente, es que su federación todavía sigue en el CRESO. Pero como te dije ahorita, quienes entran al CRESO son las federaciones, y a través de las federaciones se costea la necesidad de los atletas. O sea, no se le da recursos directos a los atletas, excepto la ayuda educativa en los casos necesarios. Pero no se le entrega dinero directo al atleta, sino que se entrega a través de las federaciones, porque eso lleva a un sistema de auditoría que se hace todos los años para poder comprobar que los dineros están siendo utilizados de manera correcta. Okay. Entiendo. Bueno, Manuel, ya que hablamos sobre el profesionalismo laboral, ahora yo quisiera saber si CRESO cree en el profesionalismo deportivo. ¿Cómo se explica? Exacto, pues en natación
Y en la pelota tenemos lo que es profesionalismo deportivo. Los grandes atletas olímpicos que tienen récord del mundo se pueden dedicar a Nosotros tenemos atletas que son profesionales. O sea, en golf los atletas que tenemos son profesionales. En tenis los atletas que tenemos son profesionales. O sea, depende del tipo de deporte. El deporte está liderado por el amateurismo o el profesionalismo, pero va a depender del deporte. Pero nosotros no lo dividimos en base a eso, nosotros lo dividimos en base a la proyección olímpica. Y si el deporte es liderado por ejemplo, boxeo. Boxeo tiene una división profesional y una división amateur. ¿Cuál es la división que va a los Juegos Olímpicos? Ahora se permitió que vaya el profesional, pero el profesional no va porque no hay dinero. Y no se va a lesionar en unos juegos por ganar una medalla. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Pero al final del día lo que pasó en Río es que los amateurs avivaron a los profesionales que fueron a competir, ¿tú entiendes? En golf se permite competir a ambos, amateurs y profesionales. Pero lógicamente los amateurs en golf no tienen ningún chance de ganarle a un profesional, igual que en tenis. Entonces va a depender mucho del deporte. Y nosotros lo que apoyamos es su preparación deportiva, no importa su estatus de amateur o profesional. Te iba a preguntar ya para llevar a Denso. Lo que pasa es que en natación se formó la Liga Internacional de Natación y pues me extraña que todavía no haya un latinoamericano y por eso te traemos la pregunta, que se empezó a creer el profesionalismo, porque sí, pero queremos ver que se suma un latín y que no haya un problema con a la Liga Amateur, que hay un problema. Pero posiblemente, por ahí, lo que pasa es que de nada nos sirve a nosotros posiblemente apoyar, digo, estoy hablando sin saber, apoyar a un atleta a que vaya a esa liga profesional, si en esa liga profesional no puede conseguir los puntos necesarios o los tiempos necesarios para poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Si en esa liga profesional los tiempos son reconocidos por la FINA para ir a los Juegos Olímpicos, entonces nosotros lo apoyamos feliz de la vida, pero entonces habría que ver si la Federación Internacional está reconociendo esos tiempos como buenos y válidos para que sirvan de clasificación. Ahí sería la pregunta. Ahí está, a veces sí, a veces no. O para ir a los mundiales, ¿tú entiendes? Recuerda que nosotros lo que buscamos es que el atleta clasifique a los centroamericanos, a los panamericanos, a los Juegos Olímpicos. Entonces debemos de apoyarlo en las competencias en las cuales pueda cumplir esa meta. Bien. ¿Qué objetivo tiene el CRESO a largo plazo? Como lo dije al principio, lo que queremos es que la República Dominicana tenga cada vez más líderes y que a través del deporte los jóvenes puedan ver un camino de desarrollo mediante el cual aspiren a algo más y a enaltecer el orgullo nacional. Que cada vez más niños dominicanos tengan ejemplos a seguir, no solamente en béisbol, sino en otro tipo de deportes, que los llenen de orgullo y digan, yo quiero ser gimnasta como Yamilé Peña. ¿Qué pasa? Yamilé ha hecho que muchas niñas hagan gimnasia. Yo quiero que ustedes vean cómo están los gimnasios de gimnasia en la capital, todos abarrotados, gracias en parte al éxito que tuvo Yamilet y al ejemplo que fue Yamilet en gimnasia. En taekwondo, luego de Gabriel Mercedes y Luisito Pie, muchísimos dominicanos comenzaron a hacer taekwondo y antes la gente ni siquiera sabía en República Dominicana lo que era taekwondo. La gente sabía lo que era karate, pero no taekwondo. Bisbar Geraldino fue una inspiración para muchas personas en judo. Entonces debemos de seguir creando modelos. Víctor Estrella ha sido un modelo ahora en tenis. Marcos Díaz en natación. O sea, tenemos que comenzar a construir, pero que no sean uno. Que sean uno, dos, tres, cuatro, cinco modelos a seguir en cada uno de nuestros deportes. Que llenen los periódicos de buenas noticias, de triunfo, de éxito. Que haga que los jóvenes que vienen subiendo, en vez de irse a beber y a fumar con una esquina en un colmado, quieran irse en la tarde después del colegio a hacer deporte para alcanzar ese sueño olímpico. Problema grande ese de querer irse a fumar hookah y beber ropa después del colegio.
lamentablemente. Pero pasa mucho y luchamos contra eso. Y por ejemplo, nosotros que tenemos atletas que vienen de trato muy bajo en cierta disciplina, tratamos de ayudarlos, y no solamente en la parte deportiva, sino en la parte psicológica, para que precisamente encaucen su vida por esa manera y puedan impactar. Luisito Pie hace la anécdota de cómo sus amigos en Bayaguana, viejos, se comenzaron a hacer deporte después que ese tigre ganó el Río. O sea, dejaron la mala vida gracias a que sus amigos vieron cómo triunfó haciendo deporte y comenzaron a hacer deporte y estudiar. Entonces, hay un impacto microsocial en las comunidades donde los atletas viven. Nosotros necesitamos que cada vez sean más atletas. Fíjate que es una meta demasiado a largo plazo, un aspiracional muy lindo, pero muy difícil de lograr, y que necesitamos seguir trabajando, trabajando, trabajando mucho tiempo más. Yo creo que cuando tenía 16 años, yo siempre la competencia más prosana, la tercera regla, y esa. En algún monte por aquí tiene que haber algún muchacho que tenga que nadar, que sepa nadar, que sepa cruzar un río y por lo menos traerlo. Ya es en ese momento que habíamos cuánto, ya un evento teníamos ir, cuidado si tres, cuando venían los extranjeros. O sea, uh-huh. Es bueno la proyección que tiene, hermano, de verdad, se lo felicito. Gracias a ustedes, gracias por el tiempo, gracias por. Todavía no hemos acabado, todavía falta. Falta un montón todavía, pero de verdad, te lo quise decir porque me llena de orgullo saber de que personas como ustedes, que lo tienen todo, vamos a decir, lo tienen todo, tienen y ayudan al deporte dominicano para que siga creciendo, para que la demanda caiga un totazo, pero pues, para que la federación se organice. Para que entiendan de que el atleta de alto rendimiento tiene un nivel, un estándar, y que comiendo mangú con queso frito se llega, pero está difícil. Contra alemán. Te está cortando ahora. ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Yo... Manuel se quedó... Manuel se quedó polizado. Manuel. Perdón, que no sé por qué se cayó el Zoom, y perdón a todos los que me están viendo por esa interrupción. La tecnología en los programas en vivo es así, traicionera. Me ha pasado dos veces hoy, así que lo siento. No, está bien. No hay problema. Manuel, de verdad, muchísimas gracias. Después tengo que hablar contigo, si yo hablo después, pero de verdad, tú no te imaginas lo agradecido que estoy contigo de que sacaste un tiempo para sentarte con nosotros y hablar sobre el ingreso. Quedaron muchas preguntas, pero sé que vamos a tener otro momento para poder aclarar todas. Hacemos entrevista 2.0 dentro de un par de meses. Está bien. Un abrazo. Gracias a ustedes, gracias por su pregunta, gracias a todos los que nos están viendo. Espero que hayan aprendido un poquito más del deporte olímpico dominicano, no solamente en natación, sino en todas las disciplinas de alto rendimiento en las cuales invertimos, tratando de poner el nombre de República Dominicana en alto. Gracias por ustedes apoyar el deporte, por ustedes seguir involucrados, por seguir apoyando las buenas acciones, y entre todos podemos salir adelante. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo, que me cuidas. Un abrazo. Cuídense, gracias, chao. Bye. Gracias por estar con nosotros esta noche de Mucha Educación, donde conocimos cómo trabaja el CRESO de República Dominicana. Estuvo con nosotros el director ejecutivo Manuel Luna. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook como Radamel Talab, en Instagram, RK Sport, en Twitter, RK Sport 03, y en YouTube, RK Sport. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones, y muchísimas gracias, te esperamos en el próximo video, donde tendremos una exclusiva de un lab donde vamos a hablar con la persona que creó este sistema biomecánico que tiene ahora mismo la natación en Latinoamérica, que está analizando todos los nadadores número 1, número 2, número 3 del mundo de la natación. Así que
no te puedes perder esa entrevista. Ya dije de inclusive, así que me caigan un potazo por los muchachos. Así que, gracias, nos vemos.